estamos muy afectados, mucho, la familia toda está afectada. Todo. Casualmente no pudieron venir más ninguno de ellos, sino solamente yo, porque no tienen fuerzas para poder venir ni nada de eso. Nosotros nunca nos había pasado una cosa de esta, nunca nos había pasado una cosa de esta, hasta ahorita. Y una niña de 10 años. Hasta ahorita la comunidad de aquí, esta parte, pues me siento como con ánimo, o nos sentimos con ánimo de ver de que esta comunidad barrancarmeña nos está apoyando en esto, ¿no? De que ver de que la comunidad de Barranca está enfurecida de lo que pasó con la niña. Más el apoyo ha sido de las personas, líderes de los barrios aquí de Barranca, los de la Junta, los comuneros, aquí nomás los vemos ahí. Me apoyaron o nos están dando fuerza y voluntad de que ellos están con nosotros. Pues claro, sí, nosotros, pues la solución de que nosotros queremos que nosotros no queremos ninguna cosa que salga más allá, sino que ya se arregle todo, así que ya todo el mundo ya quede bien. Y las medidas que tomaron aquí los líderes y los comuneros, pues estamos bien. Y como dice el alcalde Jonathan, que ojalá se arreglara la vía Yuma para que esas mulas no entraran por acá, sino desviaran. Entonces, ¿qué pasa? De que esperan es que pase algo, suceso, para poder arreglar. Mire lo que pasa.